programa una primicia. Te vamos a contar. Atención, portales. Somos los reyes de la primicia. Desde acá, desde la casa de ella, el futuro de Mirtha Legrand. ¡Ay, sí! Ay, por favor. Vamos a contarte por primera vez y en forma oficial. ¿Qué será del destino o cuál es la propuesta del 13 para Mirtha Legrand y Juana Viale? Mirtha. En medio de tantas idas y vueltas, de muchas versiones y contraversiones, si compiten, si no compiten, si una se queda, si la otra se va. Más allá de lo que decidan finalmente, la propuesta del 13 oficialmente y que espera una respuesta tanto de Mirtha como de Juana y de Nacho, que es el productor, el titular de Storylab, es que Mirtha Legrand conduzca. Es una propuesta oficial y es primicia de socios. La propuesta es que Mirtha Legrand conduzca la noche de los sábados. Bien. Todos los sábados. Todos los sábados. Ay, y que Juana Viale conduzca los almuerzos de los domingos. Es distinto tono, ¿no? Aquí programa, la propuesta que hace el 13 para ambas. Claro. Para abuela y nieta, para que las dos convivan en esta pantalla. Los sábados Mirtha y los domingos Juana, con el título Almorzando con Mirtha Legrand. Bien. Claro. Con el título primogénito. Claro. Primigénito. Una marca. Primario. Almorzando con Mirtha Legrand. Y los sábados, la noche de Mirtha. Es una linda manera de tener a las dos. Tener a las dos. Y lo cierto es que, bueno, hay que ver esas, como decía Rodrigo, es la propuesta oficial de Canal 13. Es la que le hace llegar a la productora, a Mirtha y a Juana. Habrá que ver qué responden ellos a partir de ahí. Lo que quiere el canal es esto, básicamente. Tenerlas a las dos, tener el fin de semana cargado. Después habrá que ver bien el tema de los horarios. Pero bueno, lo cierto es que el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla está cada vez más cerca y sería todos los sábados. ¡Ay, que Mirtha acepte! Vamos, Mirtha. Aparte, viste, Mirtha, las mesas más políticas. Firmado, claro, Mirtha. Los sábados. Igual es un año que no hay elecciones, así que es un año medio. Pero ella va a querer tener gente de la política. Nosotros a Mirtha vamos. A Mirtha. A Mirtha. Si no, gracias que... Sí, no, un mes. Igual no creo que nos inviten mucho, pero no, no importa. No, es porque no los quiere, no los quiere Mirtha. No, Mirtha, no, Juana más o menos. Pero bueno, esa es la propuesta. Veremos si se acepta. Ahora la pelota está del otro lado. Exacto. Tiene que responder la productora Storylab, que es la productora que las produce, de Nacho Viale, esta propuesta oficial del canal que hoy ya se hace estudiando. Más oficial que nunca porque la estamos contando al aire de esta pantalla. La propuesta de Mirtha es Mirtha los sábados, Juana Viale los domingos. Me gusta.